Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es The Joker Airsoft. Hoy les traigo la segunda parte de lo que fue el evento Chaos 3 Guerra Santa. Si no han visto el video de la primera parte, se los dejo aquí y en la descripción del video. El juego en esta ocasión consistía en lo siguiente. Había un conflicto en la franja de Gaza donde estaban involucrados tres facciones. Por un lado tenemos el equipo azul, que es el equipo de Israel, y por el lado derecho tenemos al equipo de Palestina, que era el equipo verde. El campo está dividido por la mitad y esta línea representa la franja de Gaza. Aquí en medio tenemos al equipo rojo, que era Estados Unidos y que tenía que combatir tanto con Israel como con Palestina. El juego estaba dividido en dos etapas. En la primera etapa, cada equipo tenía que ir por tres objetivos, ¿sí? Tanto el equipo azul como el equipo verde. En estos tres objetivos iban encontrando piezas de unos misiles que tenían que armar al final de esa misión. Pero estos objetivos eran secuenciales, es decir, para poder pasar del objetivo 1 al objetivo 2 teníamos que tener un código que nos daban en este primer objetivo y así sucesivamente, de igual manera para el equipo verde. Como lo dije anteriormente, el equipo rojo tenía que combatir tanto al equipo azul como al equipo verde, entonces ellos tenían que defender estos tres objetivos y estos tres objetivos para que no fuesen capturados por el equipo de Israel o el equipo de Palestina. El equipo que lograra en menor tiempo hacerse a estos tres objetivos podía llevarse el apoyo del equipo rojo. El motivo por el cual hemos adquirido armamento nuclear, pero la ONU se enteró de dicho armamento y lo ha confiscado. Debemos recuperar dicho material de guerra. Sabemos que lo han esparcido por toda la frontera y tienen custodia de la ONU. Hemos interceptado una comunicación la cual nos da posible ubicación del armamento nuclear. Dos líneas, una sombrilla extendida a primer frente y el segundo un ancho frente atrás, e ir avanzando y copando, porque no nos podemos quedar equipo comando que para esto, para aquello. No, toca a todo el mundo avanzando. Nosotros estamos acá. Esta base fue la primera que acabamos de estar y nos trasladaron acá. Ya realmente estamos acá. A 150 metros, según la cartografía, está hacia allá. Sí, por allí en el lado. Nos va a dar la secuencia para ir a abrir la número 2. Mientras tanto la podemos, la encontramos, la protegemos, la resguardamos, ahí sí nos partimos el culo porque toca hacerlo. ¡Rico! Hay tangos a las 12. Aquí se nos informa por radio que ya tenemos contacto con el enemigo, así que decidimos empezar a desplegarnos por el campo para empezar a avanzar hacia donde estaban los objetivos. Quique, estoy a sus 9, a sus 9. A mis 12, lo tengo a mis 12. Avancen. Guerra, por acá. En este punto de la partida ya teníamos bastante contacto hacia las 12 y hacia las 3, por lo cual deducimos que
los objetivos se encontraban hacia estas dos direcciones. Téngalo ahí. ¿Listo? Ojo, echemos, deben haber más enemigos por acá. Echen ojo primero antes de avanzar. Espera. A sacar ese de ahí. A cuenta de tres. Uno, dos, tres. Aunque ya teníamos localizado el objetivo 2, decidimos dar apoyo a nuestras 3, donde se encontraba el objetivo 1 para poder seguir avanzando con la misión. Háganle los tres. Señores, necesitamos la clave para la primera caja. Necesitamos a Carlota aquí en el punto 1. Corra. Ahí abajo de él. Listo, perímetro. Después de lograr el objetivo 1, teníamos que mantenernos en la zona y cuidarlo durante media hora. Pasado el tiempo indicado, ahora nos dirigimos hacia el objetivo 2, el cual ya está asegurado por otros compañeros de la facción. De lado, lo tengo yo. Al igual que en el objetivo 1, teníamos que resguardar la zona y cuidar el objetivo durante media hora. Pasada la media hora del objetivo 2, nos dirigimos hacia el objetivo 3, pero nos dividimos tratando de distraer al equipo rojo y así darle un poco más de espacio y de tiempo al grupo que iba principalmente por atrapar el objetivo 3. ¿Amigo? ¡No! ¿La tenemos? Hacia allá, sí. Después de completar los 3 objetivos y tenerlos ya en nuestra base,
logramos armar el misil y se nos informó que habíamos sido la facción que había completado esta misión en el menor tiempo. Así que nos llevábamos el apoyo del equipo rojo para la segunda etapa. En esta última misión de juego no tuve mucho enfrentamiento con el enemigo porque me encontraba en uno de los anillos del general. Pero les resumo, básicamente el general no fue capturado y los misiles los pudimos cuidar hasta el final del juego. Ya para terminar el video los dejo con algunas imágenes de lo que fue la premiación de este evento. Bueno, aunque yo no lo llamaría premiación, para mí más bien fue un momento de esparcimiento y de compartir con amigos y compañeros de este gran deporte. Y pues nada, siempre es un placer poder compartir con todos ustedes. Gracias a todos y hasta la próxima. Atlanta lo ganó la facción azul, la facción de Israel. Foto aquí, uno, dos, foto aquí. Para hacer mi primer evento, mano, nunca se me va a olvidar y la corrida de ustedes, hermano. Que ya acá me ha hablado mucho, es mi primer evento nacional, muy bacano. Lo que vi acá fue algo muy bacano, muy cooperativo y muy feliz. Muchas gracias. Tenemos que seguir asistiendo a los eventos de la CAR. Claro que sí. Esto es lo que genera que tengamos sentido de pertenencia. Entonces inviten a sus operadores, inviten a sus compañeros a que cada vez en los eventos vengan más operadores. En la medida que sigamos creciendo como asociación, va a ser más fácil que tengamos una imagen de deporte. Se nos viene Neiva en el mes de junio, se nos viene Cartagena en el mes de agosto, tenemos octubre, Villavicencio. No sabía, pero sí. Entonces hay que apoyar el evento, hay que apoyar los equipos que organizan, hay que apoyar la cámara.